La labor de los jueces de paz es importante porque son la base de la justicia, la que está más cerca de los ciudadanos en todos los pueblos, en todas las localidades hay un juez de paz. y aunque su función jurisdiccional es la de menor entidad, ciertamente, pero tienen esa proximidad, tienen que hacer determinados juicios de faltas, eh, tienen que hacer algunos mm, juicios civiles, y luego la labor muy importante de auxilio judicial. Es decir, para que se pueda desarrollar la tarea en los juzgados y tribunales, hace falta muchas veces citar a personas o a algún tipo de, de auxilio que lo tienen que desarrollar en cada municipio los jueces de paz. Cuando toman ya la posesión efectiva, nosotros lo que intentamos es darles un soporte también jurídico de cara a que puedan desarrollar su trabajo de mejor manera. Pero hay que hacer una distinción. Hay que distinguir entre los jugadores de paz que superan los 7.000 habitantes de aquellos que no lo hacen. ¿Por qué? Porque cuando superan los 7.000 habitantes hacemos una agrupación en un jugador de paz que está auxiliado el propio juez de paz con un gestor de la Administración de Justicia y con un tramitador. Mientras que en cambio en los pueblos más pequeños, inferiores, pues ese auxilio no es tan importante y lo cumple Cumple los secretarios y en algunos casos los funcionarios del ayuntamiento. Una vez que ya te asientas en el cargo, pues, pues es más llevadero. A lo primero sí te, te preocupas más de las cosas, pero, pero una vez ya te, te asientas y no, no es llevadero.